Bueno, buenos días a todos. Un gusto empezar las actividades de la APA, aunque sea de esta manera. Da muestra del interés que tenemos todos en poder seguir adelante con nuestras cosas a pesar de los momentos que estamos pasando. Y más que nunca, poder usar lo nuestro en beneficio de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Vamos a tener una mesa para hablar sobre lo inconsciente, porque justamente son momentos en los cuales necesitamos más que nada reivindicar lo específico de nuestra práctica, lo específico de nuestro aporte a la cultura, y lo inconsciente es el eje nodular de lo que aporta el psicoanálisis al mundo que vivimos. Para esta mesa tenemos invitados tres colegas de larga trayectoria en la institución, que les voy a presentar. Roberto Rusconi, miembro titular con función didáctica de la APA. Oscar Paulucci, miembro titular con función didáctica de la APA. Fernando Uribarri, miembro adherente de la APA. Y junto conmigo va a coordinar esta reunión Gabriela Piacuadio, que es colega en formación del Instituto Ángel Garma de la APA y actualmente preside el claustro de candidatos del instituto. Vamos a hacer una vuelta por el panel de unos 10 minutos cada uno de los participantes. Después va a haber una segunda vuelta de unos 5 minutos por participante y después van a dialogar entre ellos. Todos ustedes que nos siguen por distintos medios van a poder participar y enviar vuestros aportes o preguntas en forma escrita, solamente por escrito, para que podamos ir registrándolo y transmitírselo a nuestros panelistas. Gabriela Piacuadio va a seguir el chat, ella se va a ir ocupando de recibir vuestros aportes y siéntanse cómodos de ir conversando entre todos en la segunda parte de esta reunión. Así que vamos a las cosas, como decía Claudia. Hace muchos años, Jeanine Puget y Leonardo Wender escribieron un artículo sobre mundos superpuestos. Muchos pensamos en ese artículo en estos días. Cuando los mundos del analista y del paciente están tan superpuestos en donde se corre el riesgo de perder la función analítica, donde se corre el riesgo de perder la dimensión específica de nuestra práctica. Y creo que es un momento en el cual reivindicar lo que sabemos acerca de lo inconsciente, lo que distintas teorías aportan acerca de lo inconsciente, las diferencias, las confluencias, las divergencias entre distintas teorías, porque todas ellas hacen a nuestra manera de pensar el psicoanálisis y sobre todo de escuchar a nuestros pacientes. La escucha está condicionada por la teoría del analista. La práctica está condicionada por la teoría del analista. Y entonces elegimos empezar por lo inconsciente. Le voy a dar primero la palabra a Julio Roberto Rusconi. Amigo, adelante. Buenos días, gracias Abel. Bueno, voy a ser muy breve y sintético, porque dentro de 10 minutos me voy a buscar 7 puntos que creo que pueden dar lugar a que se lance a todos los comentarios posibles. En principio, bueno, agradecer la invitación, con la responsabilidad que implica que les hayan pensado en que podía darles mi lectura de Freud, ¿no? Que es la mía, no quiere decir que vaya a coincidir con los demás. En primer lugar, y apuntando a la cuestión del título donde implicaba en esta reunión, actualidad. Primero, el inconsciente freudiano es algo distinto del inconsciente romántico popular. ¿Por qué? Porque Freud determinó el funcionamiento y sus leyes. Eso es lo que ya sabemos, principio de placer, condensación, desplazamiento, principio proceso primario, ausencia de contradicción, la atemporalidad, la libido no ligada y su núcleo pulsional y aún, plantea Freud en un par de lugares, instintivo, donde lo enlaza con la herencia arcaica. Punto a no dejar de lado.
Por lo tanto, ¿cuál es la actualidad del inconsciente? Es la de esas mismas leyes. Es decir, son tan actuales como la ley de gravedad, más allá de que haya en la física grandes progresos y Einstein y qué sé cuánto, pero bueno, se llegó a todos los cohetes que van a la Luna y eso siguen por las leyes de Newton. O sea que eso sigue teniendo una actualidad en donde no se modifican esas leyes. No son como las leyes que se pueden derogar con un decreto, qué sé yo. ¿Qué es lo que se modifica en la actualidad? En todo caso, son sus producciones. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del material de la percepción, generando entonces formaciones del inconsciente diferentes en cuanto a su forma o elementos constitutivos, pero no en cuanto a su modo de producción. El modo de producción, la legalidad del inconsciente, continúa ahora tal como entonces. Esto me hace recordar un libro del amigo Oscar Paulucci, que integra acá la mesa, sobre la misteriosa desaparición de las neurosis, un libro publicado por allá por el 97, 98, no ubico bien el año, más o menos. Hay, dado que en esta mesa fue organizada en términos de qué pensaba Freud, qué pensaba Lacan, qué pensaba Grimm, para mi gusto, después de Freud ha habido dos grandes continuadores, dos grandes faros dentro del psicoanálisis internacional. Me estoy refiriendo a Melanie Klein y Lacan. Si bien en esta mesa no hay un representante que nos hable de sus ideas acerca de Melanie Klein, yo quería marcar un punto de coincidencia, a mi modo de ver, muy importante entre Freud y Lacan, Freud y Melanie Klein, perdón, entre Freud y Melanie Klein, que es fundamental para entender la continuidad más allá de lo que las traducciones nos han hecho pensar. ¿Por qué? Si nosotros vemos los trabajos de Melanie Klein en alemán, es decir, anteriores al 34, sobre todo hasta el 28, entre el 28 y el 34 son esos años en los cuales empiezan a haber trabajos en inglés también. Pero los trabajos anteriores, e incluso uno que hasta utiliza este término en el título, es la cuestión de la famosa ansiedad. Ansiedad esquizoparanoide, ansiedad depresiva, y esto, ansiedad confusional, y ha llevado a pensar, bueno, si esta ansiedad era lo mismo que la angustia de Freud o no, las diferencias, había quienes fantaseaban con diferencias entre la ansiedad kleiniana y la angustia de Freud. Bueno, es un problema de traducción. Melanie Klein, en todos sus trabajos en alemán, habló de Angst. Angst es lo que se traduce como angustia. El problema es que cuando se tradujo al inglés, se tradujo como anxiety. Y acá se tradujo del inglés, y entonces tradujeron de anxiety, ansiedad. Y se perdió la idea de angustia. Y Melanie Klein siempre habló de angustia. Estos excesos de traducción han sido tan terribles, incluso en los textos en español, cuando citan a Freud, que Freud dice angustia, y en los textos en español, traducido al español de Freud, dice angustia, han puesto ansiedad, porque lo han tomado del inglés. Entonces, esto es un hilo que continúa de Freud a Melanie Klein, y que es el problema de la angustia, que ha sido central en toda la obra de Freud, absolutamente central. El otro término, de paso, ya que estamos, les comento que es cuando Melanie Klein habla de negación. Se tradujo como negación, pero no es la negación freudiana de la que Freud habla en su artículo de negación, sino que es desmentida, porque es una desmentida del mundo externo, desmentida de la realidad interna, y el término que utiliza es verleugnung, es decir, el que se traduce como desmentida. Bueno, quería marcar esto porque casi me sentía que estaba faltando poder integrar algo de Melanie Klein, sobre todo en lo que hace a esta sucesión tan directa con ideas centrales de Freud como es Lang. Otro punto. Estudiando el capítulo séptimo y el sexto de lo inconsciente, descubrimos algo interesante. Sabemos que la carta 52 y las famosas transcripciones han tenido un marketing extraordinario. ¿Quién no habla de la carta 52? ¿Quién no habla de las transcripciones, el gran descubrimiento? Sin embargo, el capítulo sexto y séptimo del inconsciente, cuando Freud se plantea cómo una idea
una representación, se hace consciente, aclara taxativamente, no es por una transcripción. No se trata de una transcripción. Lo que ocurre es que esta idea se enlaza con la representación palabra que le corresponde. Es esto lo que permite el acceso a la conciencia y no otra cosa. Por lo que veo, me quedan 3 minutos. Bueno, la cuestión de, por supuesto, todo lo que estoy diciendo, supongo que no es novedad. Quien haya leído a Freud se lo conoce, pero ¿qué nuevo se puede decir? Solamente quería marcar algunos puntos que me parecen interesantes. La otra cuestión es si él o lo inconsciente, bueno, esto lo aclara Echeverri, pero además no, creo que es bueno siempre recordarlo, que cuando Freud habla de lo inconsciente, sobre todo lo inconsciente descriptivo, mientras cuando dice el inconsciente, o lo que traducimos como inconsciente, porque en alemán es siempre das es el artículo neutro, por ejemplo, das ich und das es, el yo y el ello, no traducimos lo yo y lo ello, pero no es el yo y el ello, porque estamos hablando de estructura. Y cuando hablamos de sistema inconsciente, de sistema inconsciente, decimos él, refiriéndonos a un sistema, el inconsciente. Pero es que lo inconsciente es todo lo que no es consciente, incluye también el preconsciente. Ahora bien, una cuestión complicada. ¿Cuál es la existencia de lo inconsciente? ¿Es una hipótesis teórica o tiene algo así como existencia real? Este es un punto complicado, porque fue en algún lugar, dice que bueno, que estos fenómenos quizás no son susceptibles de existencia real, etcétera, pero en algún otro lugar, sobre todo en el capítulo séptimo, subraya por 2 veces la existencia de estos procesos y la existencia en lo inconsciente y la existencia, por lo tanto, de lo inconsciente. En este sentido, bueno, habrá que. Acá alguien me mandó diciendo que no se me escucha, no sé si Ahora tal sí. vez se escuche mejor. Bueno, lamento que entonces los 7 primeros minutos los han perdido, nos quedan estos 3. Y esto de la existencia, bueno, seguramente Oscar nos comentará algo de la cuestión de la existencia tal como la escribe Lacan, ¿no? Con K y S. Otro punto, la posición entre el yo y lo inconsciente, que estaba en los primeros, durante muchos primeros años de Freud, después a Freud se le plantea el problema que la represión es un mecanismo inconsciente. ¿Cómo entonces lo lleva a cabo el yo si el yo está en oposición inconsciente? Inevitablemente esto lo lleva a plantear que un buen sector del inconsciente, y ahí Freud menciona entre como pocas veces a Dios, y dice, bueno, y Dios sabe cuánto, una gran parte de ese yo es inconsciente. A partir de eso decide armar las cosas y poner en términos de el yo y el ello. Por último, la hipótesis más jugada de Freud es en el esquema, cuando plantea que lo que la percepción considera somático es lo psíquicamente genuino, que es inconsciente. Es decir, habría dos formas de presentarse lo inconsciente. Una, visible, palpable, y entonces lo escribimos a lo somático. Y otra, ideas y afectos, que lo escribimos a lo psíquico. Y termino en. Muchas gracias, Julio. Se escuchó un poquito bajito, pero se escuchaba muy bien, así que me parece que se pudo seguir perfectamente. Le voy a dar la palabra ahora a Oscar Paulucci. Me parece importante lo que planteabas respecto de que no decimos novedades, pero sí enfatizamos cosas que hacen a nuestra manera de entender nuestra práctica, y en ese sentido es bienvenido tu aporte, ¿no? Oscar. Primero que nada, quiero agradecer la invitación y también la invitación particular, que es un desafío a participar de esta mesa virtual. Yo le puse un pequeño título que es para desarrollar en varias horas, que se llama Lo inconsciente y lo real. Me parece que vivimos en una época pre-coronavirus de rechazo al inconsciente, en la cultura, en una cultura consumista, en una cultura que pretende suturar la falta. En ese sentido, me parece que retomar la vigencia del inconsciente es clave para los analistas desde la perspectiva de la lectura de cada uno. La teoría psicoanalítica no es una teoría en abstracto, es una teoría sobre la práctica analítica. Podríamos decir que no hay teoría sin clínica,
pero tampoco hay clínica sin teoría. Un elemento fundamental a reafirmar hoy es la convicción en lo inconsciente como elemento instrumental que se transmite solamente en el análisis del analista. En esto coinciden tanto Freud como Lacan. Por otro lado, podríamos decir que la convicción en lo inconsciente es clave, pero que también la concepción que tengamos del inconsciente va a determinar cómo pensamos la dirección de la cura, la transferencia, la escucha, yo diría el conjunto de la experiencia analítica. Se ha planteado en la historia del psicoanálisis muchas polémicas en relación a la articulación Freud-Lacan. Yo podría decir hoy que no hay Jacques Lacan sin Sigmund Freud. Sigmund Freud es el fundante de un campo, es un fundador, siguiendo a Foucault, de discursividad. El retorno que uno hace a los textos fundantes no tiene que ver con la nostalgia al padre, sino que tiene que ver con esa necesidad de relectura una y otra vez sobre esos textos que fundan nuestro campo, que es el campo freudiano. Me parece que no hay una lectura de Freud, hay muchas lecturas de Freud, hay muchas lecturas de Lacan, como dijo Julio hace un ratito, cada uno tiene la propia después de un largo recorrido, y podría afirmar que uno puede ser freudiano y lacaniano, en el sentido de que yo trato no solamente de articular ambas producciones, sino también articularlas con algo que me parece fundamental, que es la práctica analítica. En ese sentido podría decir, y tomaría algunas de las cosas que dijo Julio, que lo inconsciente, en el sentido sistemático, no es la inconsciencia. Esto me parece importante. Lo inconsciente es un concepto, es un supuesto, como dice Freud, a partir de los retonios, es decir, de las formaciones del inconsciente. Lacan lo dice de una otra manera, pero me parece que apunta al mismo punto. Dice, es un saber insabido que forja sobre las huellas de lo que determinó la constitución del sujeto. Es decir, hay una articulación entre la noción de inconsciente y el modo en el cual Lacan concibe la constitución subjetiva. Voy a mencionar algunos de los aportes que Lacan hace al inconsciente freudiano. Uno es la articulación de lo que Julio también mencionaba, la operación del proceso primario a través de la condensación y el desplazamiento. Lacan lo articula, como ustedes saben, con las operaciones retóricas de la metáfora y la metonimia. Esto lleva a afirmar a Lacan ese famoso axioma, el inconsciente estructurado como un lenguaje que él preserva prácticamente en toda su obra. Al final lo agrega a Lacan, la lengua, como esa lengua materna que está ahí en el núcleo del inconsciente. Esto lo podemos articular claramente con el rebus del capítulo sexto de la interpretación de los sueños, cuando dice Freud que en el sueño se trata de una cuestión de trasladar la imagen a un asunto de escritura, como ese acertijo. En el clásico retrabajado ejemplo de olvido de nombres propios de Signorelli, o en la carta 52 a Fliés, donde se habla, ahí también podríamos haber un espacio de discusión, de retranscripciones entre percepción y conciencia, el signo perceptivo, la huella mnémica, etc. El sujeto humano, creo que esto sí es un aporte de Lacan, se genera en la relación entre un infans, entre un cuerpo y un otro que lo nombra, que lo apalabra, que lo marca antes del nacimiento mismo. En ese sentido podríamos decir que el sujeto humano es efecto del significante y Lacan lo que plantea es una primacía de este significante. Esto nos va a venir bien para pensar en la segunda parte de mi intervención cómo ubicar el significante coronavirus. En ese sentido, Lacan plantea una distinción entre el enunciado y la enunciación. ¿Qué es esto, para decirlo sencillo? ¿Por qué me dices que vas a Lemberg para que yo crea que vas a Cracovia cuando en realidad vas a Lemberg? Este chiste judío que Freud trae nos permite pensar que la enunciación está ligada al inconsciente y al deseo. Ahora, ¿se trata solo de palabras? No. Siempre en esta operación de constitución subjetiva queda un resto. Ese resto fecundo, Lacan le da un valor fundamental
El valor fundamental es el de causa del deseo. Esto es lo que Lacan llama el objeto A y que lo podemos articular claramente, a mi entender, con el objeto perdido freudiano, el Dasein, y con el objeto transicional de Winnicott. Y voy a hacer tres o cuatro observaciones más. Una es lo que Lacan destaca y que nuestra experiencia corrobora, nuestra experiencia analítica corrobora, que es el carácter del inconsciente como tropiezo, como falla, como fisura. Y ahí Lacan marca algo del orden de la pulsación temporal del inconsciente. Y Lacan dice, bueno, ¿qué tiempo le otorgamos a esta pulsación temporal? Y Lacan dice, el tiempo lógico, que trasciende el tiempo cronológico, con un instante para ver, un tiempo para comprender y un momento para concluir. Esto se puede pensar para toda la experiencia analítica. Y voy a decir dos o tres observaciones más. Una, me gusta mucho una afirmación freudiana de las nuevas conferencias donde dice que el síntoma y el inconsciente son la tierra extranjera interior. Creo que ahí lo podemos pensar desde una topología del inconsciente que tiene que ver con el afuera, pero que está dentro. Realmente es una verdadera topología moebiana del inconsciente, donde eso que emerge como desde el otro, que rompe la coherencia del yo, es nada más ni nada menos que lo inconsciente. Dos afirmaciones más antes de concluir. La primera, que el inconsciente, dice Lacan, el analista forma parte del concepto de inconsciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el inconsciente se dirige a un otro y se necesita un analista que escuche para que ese inconsciente advenga. Si no hay escucha del analista, no hay inconsciente. Y termino con dos cuestiones. Una, que se refiere a algo que dijo Julio, que el estatuto del inconsciente es más ético que óntico. Es decir, Lacan se aporta, uno de los elementos que aporta es la desustancialización del inconsciente. Esto quiere decir que es un inconsciente a producir. El estatuto es el de lo no realizado. Y otro, y el último punto que quiero subrayar, es que podemos reforzar una noción freudiana que es la de Nachträglichkeit, es decir, el a posteriori. El enorme aporte freudiano ya planteado en el proyecto a partir de Emma y el pastelero implica que hay dos escenas para que algo se constituya en traumático. Es decir, no podemos afirmar, y esto creo que tiene vigencia actual, que algo va a ser traumático más allá del quantum económico de disrupción, sino que lo traumático corresponde a la temporalidad del habrá sido, del futuro anterior. Algo habrá sido traumático, es decir, es la relación entre un acontecimiento y una estructura subjetiva. Bueno, paro por ahora. No sé si estaré en el tiempo, pero concluyo acá. Perfecto. Muchas gracias, Ojar. Me parece importante algunas de las precisiones que hiciste que me gustaría después retomar, digamos, y que tiene que ver con esto del inconsciente se dirige a un otro y tu perspectiva acerca de lo intersubjetivo, que me gustaría que puedas hacer algún comentario, o respecto de esto de lo inconsciente a producir, que me parece que vale la pena desarrollarlo porque no todas las teorías funcionan con esa misma forma. Y por último, respecto del tema de lo que no hay traumático a priori, me parece que Moti Ben-Jacquard acuñó el término este de lo disruptivo, que hoy en día usamos bastante, que me parece que nos saca este uso coloquial de la palabra traumático, que me parece que pierde la especificidad del psicoanálisis. Pero lo tomamos después. Pasamos ahora a Fernando Ribarri. Gracias. Adelante, Fernando. Muy bien. Bueno, buenos días. Me sumo a los agradecimientos por la invitación y el agradecimiento a los colegas y a las autoridades de la APA por la perseverancia contracorriente en estos tiempos complicados y difíciles,
Para ser breve e ir directo al tema de la reunión, bueno, primero me parece, me gustaría fijar dos o tres ideas básicas y después poder en todo caso conversar un poco más. La primera que me parece importante es la de situar a Green como un autor básicamente freudiano contemporáneo, ¿no? Me parece que está bien recordar que Green ha sido el autor que en el año 2000, con ideas directrices para un psicoanálisis contemporáneo, lanza o explicita algo que ha estado presente en su obra desde el comienzo, pero lo transforma en una invitación explícita a un programa colectivo de investigación en torno a las especificidades del malestar contemporáneo. Uno puede decir que ya desde Narcisismo de vida, Narcisismo de muerte, Green es un autor de referencia en la investigación de aquellos cuadros que van más allá de la neurosis y que en la profundización de su obra propia y en diálogo con los colegas de su propia generación, como McDougall, como Laplanche, como Pontalis, como Piera, van a dar lugar a la comprensión no sólo de un tipo de funcionamiento de estructuras no neuróticas, sino la comprensión de transformaciones en el malestar de la cultura que interrogan a la teoría y a la clínica psicoanalítica. En ese sentido, me parece que hay que ubicarlo a Green como un autor que parte de Freud, pero que se encuentra con lo que él llama ya en el 75, en el Congreso de Londres, la crisis del psicoanálisis. Es decir, una crisis, en primer lugar, ligada a los límites, ¿no es cierto? Los modelos posfreudianos de las grandes escuelas posfreudianas que ya han hecho para el año 70 y pico, 80, sus grandes aportes con sus grandes autores y que se encuentran con el doble límite, por un lado, de que no están en condiciones de responder cabalmente a nuevos desafíos clínicos que no han estado comprensiblemente en el centro de sus preocupaciones. A la vez que se encuentran en un momento de desarrollos dogmáticos de escuelas que los limitan mucho para renovar los propios modelos. En ese sentido, Green va a proponer una historización que me parece muy, muy importante para nosotros del psicoanálisis para tratar de situar los desafíos específicos, tanto teóricos como clínicos, para el psicoanálisis, dentro de los cuales podemos después nosotros poner un poco el foco acerca de qué es lo que puede actualizarse, qué es lo que puede pensarse que ha cambiado o no en relación a la teoría del inconsciente y a la clínica que trata de dar cuenta de esas transformaciones en la práctica, ¿no? Esquemáticamente me parece que es importante recordar que el modelo freudiano es un modelo que ha estado centrado en la elucidación teórica y en el abordaje clínico de las estructuras neuróticas, que los modelos posfreudianos se han concentrado en la elucidación, en la extensión del campo psicoanalítico para dar cuenta de la psicosis, también del psiquismo infantil, pero en general a partir de una extensión al campo de la psicosis que ubicó, así como la neurosis era el cuadro de referencia para Freud, ¿no es cierto? En el caso de los autores posfreudianos, puede ser Melanie Klein, puede ser Lacan, la psicosis adquiere un lugar paradigmático. Y frente a los nuevos desafíos que la extensión de la práctica psicoanalítica y a la vez los nuevos tiempos y procesos de subjetivación y desubjetivación con que los analistas se van encontrando en su clínica, surge la necesidad de dar cuenta de un nuevo tipo de estructuras de pacientes, que son las estructuras que van a ser llamadas primero limítrofes y finalmente por bien estructuras no neuróticas, que tienen una especificidad que en general las escuelas posfreudianas durante muchas décadas rechazan o niegan, y es una especificidad de Green y de otros autores contemporáneos el reconocerles el carácter específico y la centralidad que tienen en la clínica. Y por lo tanto, la necesidad, ¿no es cierto?, de una reflexión teórica, metapsicológica y técnica para dar cuenta, ¿no es cierto?, de los nuevos desafíos. En ese sentido, me parece que es interesante justamente pensar que Green, ¿no es cierto?, va a abordar en parte estas cuestiones, reflexionando sobre las diferencias estructurales
en términos del aparato psíquico y del inconsciente, y también del yo, cuando conversábamos antes de esta reunión, haber mencionado el problema del yo inconsciente, que suele quedar fuera de las discusiones sobre este tema, Green las va a abordar. En primer lugar, va a hacerlo volviendo a Freud, ¿no es cierto? El pensamiento Green en general se articula a partir de un trípode, que es, cuenta Freud como un autor reconocidamente complejo y heterogéneo, por lo tanto, la puesta en diálogo con los autores post-freudianos, pero reconociendo que cada uno desarrolla una lectura que no agota a Freud, y todos ellos son puestos, ¿no es cierto?, a prueba en la clínica psicoanalítica más allá de la neurosis. Entonces, en ese campo, ¿no es cierto?, Green va a trabajar y profundizar mucho su lectura de los cambios que implica en Freud el reemplazo de la teoría del inconsciente por la teoría del ello. Y va a tratar de extraer las enormes consecuencias que tiene este cambio a nivel de la metapsicología de lo inconsciente para dar cuenta de los inmensos cambios que se producen en la clínica psicoanalítica. Ya que estamos, ¿no es cierto?, en tiempos de epidemias, no está mal recordar que según la Organización Mundial de la Salud, la principal epidemia o una de las principales en el campo de la salud en general y de la salud mental en particular es la depresión. Cuadros, ¿no es cierto?, que plantean cuestiones que no se limitan, a la problemática del principio de placer. Entonces, Green va justamente a trabajar sobre este tema en un artículo que sintetiza mucho de su recorrido en los últimos tiempos, en el 2011, ¿no es cierto? Publica un artículo muy interesante que se llama La muerte del inconsciente freudiano. Y con la idea de la muerte del inconsciente freudiano, intenta poner en juego dos ideas principales. El título es voluntariamente provocativo, ¿no es cierto? Green, por supuesto, aclara, por si hace falta, que considera que la teoría de lo inconsciente y el descubrimiento freudiano son imperecederos en cuanto a su consistencia teórica clínica, pero que es el propio Freud el primero en reconocer que no alcanzan, ni para la teoría ni para la clínica. ¿A qué se refiere con la muerte del inconsciente freudiano? En primer lugar, se refiere al reemplazo del inconsciente por el ello, en el yo y el ello, y algunos hechos fundamentales que a Green le van a interesar mucho y que recién Roberto y Oscar no se detuvieron mucho en ello, que es el hecho de que el ello introduce modificaciones teóricas muy profundas que tienen que ver con un cambio en la clínica, con el más allá del principio de placer, donde vale la pena recordar que el ello, a diferencia del inconsciente, ya no es más el territorio del principio de placer, puesto que el ello estará compuesto de pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Aquí hay un dato central para la teoría y la clínica contemporánea. La definición del ello excluye explícitamente las representaciones de lo inconsciente, es decir, que mientras que el inconsciente sistema, el inconsciente tópico de la primera tópica, está compuesto por representaciones de cosas que podrán articularse luego con las representaciones de palabra, para hacer manifiesto lo latente, el ello está compuesto por mociones pulsionales de vida y de muerte, por lo que Green va a llamar pasiones de vida, pasiones de muerte, que pone en jaque la capacidad y el rol de la representación para la ligadura y la creación de sentido. Todo esto Green lo va a retomar y lo va a intentar teorizar en una clínica que ya no se define por el retorno de lo reprimido. No que no exista el retorno de lo reprimido, sino que no alcanza para explicar problemas que podríamos decir que son del orden del retorno de lo negativo. Y aquí se abre la otra dimensión de la idea de la muerte del inconsciente freudiano, es decir, la idea de que no solo somos interrogados teóricamente por la introducción de la pulsión de muerte, sino que nos encontramos en la clínica en numerosos cuadros, por supuesto no en todos, pero si pensamos en el campo de los duelos interminables, de las depresiones, de de estructuras no neuróticas como las anorexias, las adicciones, etc., nos encontramos con que el inconsciente,
que fue pensado a partir del modelo de la experiencia de satisfacción alucinatoria, como fundante del deseo inconsciente, que hace de lo inconsciente justamente la comarca del deseo, decía que en estos pacientes la investigación de Green y de otros autores contemporáneos va a poner en juego el abordaje de una clínica en la que predomina el deseo de no deseo. Es decir, formas de predominio o de sobredeterminación del trabajo de la pulsión de muerte y de la desligadura más o menos radical que va a poner en juego, ¿no es cierto?, en el campo clínico y por lo tanto va a desafiar el trabajo psíquico del analista en su confrontación con lo irrepresentable y lo impensable. Es decir, que al inconsciente representativo, al inconsciente escenificado en la fantasía, al inconsciente articulado, ¿no es cierto?, en torno al deseo o en tanto deseo, va a haber que nosotros, teóricamente, ponerlo en relación, no se trata de excluirlo, pero sí de complejizarlo en cuanto a su comprensión, pero también en cuanto a su relativización en la clínica contemporánea, en relación a funcionamientos donde se da una suerte de asesinato del deseo. Es decir, el deseo de no deseo pone en juego algo que yo podría proponer, en todo caso se lo propuse a Green cuando trabajábamos, la idea de que se puede extraer algo de esto, él dice, me parece, en algunos artículos de narcisismo de vida, narcisismo de muerte, que el modelo de referencia ya no es más la experiencia alucinatoria de satisfacción, sino la experiencia alucinatoria de no satisfacción. Donde, en lugar de fundar la omnipotencia propia del sujeto del deseo, de ese narcisismo primario positivo, se pone en juego un narcisismo negativo, es decir, una omnipotencia negativa. El despliegue y la realización de la omnipotencia negativa es la tendencia cero, entre comillas la fantasía, o el empuje hacia el vaciamiento del aparato psíquico. Es decir, un ataque a la capacidad de ligadura y de representación. Es contra esas expresiones del vacío con las que nos enfrentamos en la clínica actual, en una época en la que el malestar cultural justamente pone en juego en nuestra sociedad, incrementa modos de subjetivación y desubjetivación, donde entre otras cosas la imagen, la omnipresencia de la imagen, coloniza alienante y destructivamente la imaginación, es decir, la capacidad de creación de sentido y de figuración representativa de los impulsos pulsionales. En ese sentido, el lugar del narcisismo de muerte va a ser central para Green, es decir, la existencia de un narcisismo negativo que va a tener que pensarse en sus problemáticas específicas articulado con las problemáticas de la satisfacción y la prohibición pulsional. Entonces, para redondear, y no extenderme demasiado en estas cuestiones metapsicológicas sobre las que podemos volver, me parece que es interesante ver que las consecuencias de pensar un inconsciente o el más allá del inconsciente, es decir, más allá del principio de placer, más allá del deseo, más allá de la lógica de la neurosis, y a la vez en diferencia estructural y cualitativa con el funcionamiento elucidado específico de la psicosis, nos abre el gran campo de la clínica contemporánea, por un lado de su especificidad metapsicológica y clínica, y por lo tanto, de las consecuencias para el trabajo psíquico analista, lo que Green va a llamar el pensamiento clínico. ¿No? Uno de los ejes centrales de la obra de Green es el despliegue de una teorización del pensamiento clínico, dentro de lo cual yo propongo distinguir lo que es el específico del trabajo psíquico analista en sesión, es decir, aquello que precisa incluir la escucha analítica, el trabajo sobre la contratransferencia, pero también una serie de aspectos que esta clínica, más allá de la neurosis, esta clínica del asesinato del deseo y de la compulsión de repetición mortífera, ante el retorno de lo negativo, obliga a alguna serie de trabajos psíquicos y de técnica específica. Por ejemplo, uno podría decir, ¿no es cierto?,
por jugar con la formulación freudiana de hacer, hacer manifiesto lo latente, que con estos pacientes, en general y en principio, se trata de hacer pensable lo manifiesto. Es decir, que en la medida en que lo pulsional no encuentra articulaciones representativas y un continente narcisista primario capaz de simbolizar, ¿voy cerrando? Ok, último minuto entonces. En torno al pensamiento clínico se trata, para Green, de un trabajo psíquico específico, no solamente para el desciframiento de lo inconsciente, tampoco solamente para la construcción del pasado preverbal, como en construcciones en análisis, sino en un trabajo conjunto de la dupla analítica para poder producir representación y pensamiento capaz de trabajar con aquello irrepresentable ligado a la destructividad y con aquello impensable que tiene que volverse figurable, decible, por paciente y analista. En fin, esta es una apretadísima síntesis de algunos de los aspectos que me parecen innovadores respecto de este tema en la obra de Green. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Me parece que tocaste puntos que vale la pena agregar a nuestra mesa, que tienen que ver con el funcionamiento del inconsciente, especialmente en estructuras no neuróticas, y me parece que el tema de la depresión es un tema que nos preocupa especialmente hoy en día en nuestra clínica. Me gustaría que puedan retomar en una segunda vuelta lo que vos planteabas como relativización del inconsciente representativo, sobre todo qué piensan Oscar y Julio respecto de esto, porque me parece que da como para hablar. Está claro, cuando hablamos de estructuras no neuróticas, me gustaría que podamos articular esto también en el tema de las estructuras neuróticas, ¿no? Y me parecía también interesante tomar el planteo de el cambio que implica la aparición del ello y que podamos hacer algunas reflexiones sobre esto, ¿no? Habíamos pensado que quizá una segunda vuelta breve de cada uno de ustedes podría tener que ver con cómo piensan lo inconsciente en relación a este momento especial que estamos viviendo, amenazados por este coronavirus que nos tiene a maltraer a todos, en donde se ha transformado en un factor claramente disruptivo en nuestras vidas y que hace que nuestra práctica tenga una especificidad. Todos los que estamos trabajando y tenemos la suerte de poder trabajar online, vemos sesión tras sesión cómo todo el tiempo aparecen temas que en algunos casos, como decían Puget y Wender, nos tocan directamente cuando dan información médica, cuando dan proyecciones de riesgo de vida, y que son cosas que nos tocan inevitablemente hasta nuestro propio ser. Entonces, me gustaría una segunda vuelta de unos 5 minutos cada uno, que puedan hacer alguna reflexión respecto de cómo la práctica de lo inconsciente o la práctica que tiene en cuenta lo inconsciente se articula con este momento que vivimos. Empezamos por Julia. ¿Me escuchan? Bueno, aprovecho yo estos minutos hasta que Guille pueda conectarse. Tenemos varias preguntas que tienen que ver con la actualidad, que ahora es un tema que van a tomar o invitamos a tomar a nuestros panelistas, digamos, cómo articular la escucha que rescate la dimensión de lo inconsciente en relación a lo actual. También, si siguen vigentes las estructuras así divididas en neurosis y psicosis, o el tema de la representación, que es algo que tomó más Fernando al final, pero que Julio avanzó en esto cuando hablaba de que no todo es transcripción. Me parece que el tema de lo representacional o de la posibilidad del acceso a lo no representable es un tema que nos compete y que siempre estamos como interesados en retomar en este contexto, ¿no? Cuando uno escucha, digamos, decía acá Hugo Lerner que los pacientes sueñan, digamos, como una forma de acceso, digamos, ya que está, digamos, como vedada la acción, hay como un incremento de los sueños, que es algo interesante para ver si esto lo podemos corroborar entre todos, ¿no?
Raúl Tebaldi escribe también por aquí que los pacientes están con situaciones realistas, unas situaciones angustiantes, aterrorizados, con repliegue libidinal y también desinvestidura del análisis, que me parece que es algo que es interesante. Yo también lo pude ver en algunos pacientes. Él pregunta, ¿podemos pensar en punción de muerte? Y también del aspecto intersubjetivo, yo había dicho algo antes a Oscar respecto de cómo rescatar la dimensión intersubjetiva, de qué manera podemos ayudar a nuestros pacientes con este tipo de terrores, sobre todo en un espacio de mundo superpuesto como el que estamos viviendo, ¿no? Aquí Isabel Duchovne, voy a ir comentando para ir aprovechando el tiempo. Aquí Isabel Duchovne piensa como Oscar que el significante coronavirus funciona con el uno por uno de la clínica. Y Cecilia Andrade quiere escuchar algún comentario acerca de la desinvestidura de los pacientes de largo análisis, ¿no? O sea, que me parece que es un tema también interesante, como dije antes, que lo vemos, ya Tebaldi habló algo respecto de eso. Alicia Kilner dice, ¿acaso el más allá no está presente en Freud? ¿No están las propias neurosis? O sea, el lado no representable siempre es presente en las estructuras. Beatriz Seltzer habla acerca de lo traumático, la articulación posible entre lo traumático y la posteriori. Alberto Cabral plantea que un contrapunto a desplegar el más allá del inconsciente representacional de Fernando y el concepto de goce en Lacan. No todo es representacional en el inconsciente, como dijo Oscar, ¿no? Acá estoy. Bueno, bien. Aparecí. Bravo, Oscar. Bueno, va a Bueno, ser traumático esto te invitaba a hacer una también. reflexión ¿Me escuchan? acerca de lo que estamos viviendo. Bueno, lo primero es que estamos frente a un empuje de un real que nos hace vacilar las supuestas certidumbres que tenemos sobre nuestra vida y nuestro futuro. Yo diría, esto para poner un contexto general, o sea, de golpe se nos caducaron muchas de las rutinas libidinales que teníamos en nuestra vida, de contacto con el otro, de actividad deportiva, de poder caminar, de salir a la calle. Creo que nos pone brutalmente y de golpe frente a la dimensión de la finitud humana y esa caducidad de las certidumbres que son muchas veces ilusorias. Lo primero que creo que tenemos que hacer es poder hacerle lugar en nosotros mismos a las incertidumbres y a los momentos de angustia. A veces se trata de cubrir esto con una hiperactividad que intenta tapar lo que no se debe tapar. Esto me parece que es el primer punto. Y a partir de ahí, recuperando y resaltando el valor del análisis, de las supervisiones y de estos lazos entre colegas, reafirmar la posición de escucha que implica una disimetría estructural. El analista tiene que estar lejos del bolero, a mí me pasa lo mismo que a usted. Este me parece que es un punto clave. Cuando yo hablé de un acontecimiento y de una estructura subjetiva, cada sujeto responde con su fantasma. Algunos reactivarán historias transgeneracionales de guerras, otros de la epidemia de poliomielitis del 55, otros vivencias o fantasías inconscientes de miseria. Y entonces acumulará comida, otro responderá al modo hipocondríaco. Es decir, tenemos que priorizar las resonancias fantasmáticas e históricas singulares. Este es un primer punto. El segundo punto, quiero tocar nada más que tres puntos. El segundo es que esto implica alojar eso de acuerdo a cada situación y más allá de cómo estoy y cómo estamos cada uno, pasar a escuchar. Que como yo dije antes, coronavirus, pandemia, deben tomar valor significante. ¿Qué quiero decir esto? Si uno toma pandemia o coronavirus como signos, es lo que representa algo para alguien. Significante va a producir un efecto de significación en la concatenación con otras palabras del discurso del analizante. Esto me parece que es clave
para poder pensar una operatoria de apertura al inconsciente, de que muestre, como en una pregunta que me mandaba mi amigo Juan Tesone, cómo el analista, desde su posición de escucha, desde esa otredad, puede producir ese inconsciente y sancionar esa emergencia del inconsciente y que un análisis prosiga. Y quiero decir una cosa más, que me parece fundamental, que este es un momento clave para reafirmar la convicción en lo inconsciente, en el deseo del analista, y también podemos afirmar que el deseo del analista no puede ir más lejos que el deseo del analizante. También tenemos que respetar, lo he visto en mis analizantes, por exceso de angustia o por situaciones de sentir mucha intrusión del otro en la casa como un tiempo de descanso, como un tiempo de stop, un tiempo de encierro, y eso el analista también lo tiene que soportar, porque otro de los riesgos es que sobreofertemos e invirtamos la demanda. Y el punto que me parece clave y que apela a una discusión histórica en el seno de la IPA es que el cambio de marco no cambia la posición del analista frente al dispositivo. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir que el eje del dispositivo analítico está basado en la instalación de la transferencia analítica, en la regla fundamental. Freud dice, hay dos reglas claves del análisis. Una es la regla fundamental, que es la asociación libre y la tensión parejamente flotante del lado del analizante, y la regla de abstinencia. Y en ese sentido, me parece que es fundamental reafirmar que el cambio del marco no implica que se anule la posibilidad de que un análisis funcione y aún que se inicie. Nuestra experiencia con analizantes del exterior y del interior del país así lo corrobora. Después veremos cuáles son los obstáculos, las diferencias, los impases que se producen, la falta de presencia del cuerpo, etc. Pero quiero ratificar esto, que el encuadre o el marco no define un análisis, lo define la transferencia, la instalación de la transferencia, la regla fundamental y la escucha del lado del analista. Y esto, si lo ratificamos y estamos convencidos de eso, creo que podemos seguir analizando sueños, seguir analizando, termino con esta frase, analizando sueños, y todo sueño tiene un borde de angustia, ese real que magistralmente Freud mostró cuando frente a la muerte de un hijo, alguien sueña, padre, no ves que estoy ardiendo, o la presencia de este real, de este extraño, amenazante extranjero llamado virus. Gracias. Gracias, Oscar. Julio. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno. Realmente esta cuestión, al escucharlo a Oscar, a Fernando, es un problema porque necesitaría horas para decir todo lo que me han inspirado. Siempre la palabra del otro nos inspira. Pero voy a tomar esto de la cuestión de la actualidad, de la situación que estamos viviendo. En un trabajo de hace un par de días, Gabriel Goldstein centraba la cuestión en la alteración en la temporalidad y en la subjetividad. Ahora bien, esta alteración en la temporalidad y la subjetividad está dada por la situación de desorganización con la que se ve atacado, digamos, el preconsciente y el consciente, es decir, el yo en sus aspectos conscientes preconscientes, es donde justamente la temporalidad y la subjetividad se ven fuertemente amenazadas. De ahí que adquiera el valor traumático. ¿Cómo podemos decir que algo es traumático, que está siendo traumático? No es, ojo, que tenemos que distinguir el trauma en términos generales, como una irrupción en el aparato psíquico que no puede llegar a tramitar, de la etiología traumática de las neurosis, etiología específica de la histeria, etcétera, que necesita ciertas condiciones particulares del trauma. Estamos en una situación de trauma en general donde el aparato psíquico se siente amenazado nada menos que en su existencia. Por lo tanto, lo que se desarrolla es un nivel de angustia, de miedo, que es el problema central del ser humano. Porque la neurosis, sabemos que el problema de la neurosis lo establece la angustia. La angustia es el motor de la represión. Si no hay angustia, no hay represión. Es decir, la angustia es lo que lleva a reprimir y producir la neurosis.
En este caso genera una angustia que ataca el pensamiento. ¿Por qué? Porque esa desorganización del consciente preconsciente hace que falten palabras. De ahí que la tramitación de algo y poder ligarlo con palabras es lo que permite la tramitación de esa invasión de una amenaza tan grande que genera angustia. Bion, para describir la situación en que debía permanecer un analista cuando estaba atendiendo un paciente psicótico, decía, debe estar como un oficial militar en el medio de la guerra, debe conservar su capacidad de pensar. Es decir, es la capacidad de pensar lo que aparece más amenazado. En sentido de lo que decía Oscar del coronavirus, es cierto, coronavirus, podemos decir, es el nombre de lo que actualmente le da miedo a la humanidad. Pero no tiene arraigo todavía. Todavía, como él dice, no se ha convertido plenamente, aunque lo está haciendo, en significante. Pero por lo menos es el signo de lo que nos da miedo. Ahora fíjense, cuando yo hablaba de lo arcaico y lo heredado, sí hay una palabra que de modo hereditario, desde la herencia arcaica, tiene el peso que todavía no ha adquirido coronavirus y que es peste. La peste, en tanto hemos atravesado por muchas pestes, esto está inscripto sin lugar a dudas, ya que hablaba Fernando de Lello, en tanto contiene lo arcaico heredado y lo que fue traído como los esquemas en las páginas finales del Hombre de los Lobos. O sea que frente a esto cada cual reacciona. En principio, el significado convencional que tiene coronavirus. El significado personal que para cada quien tiene este nombre y la amenaza que significa y su enlace con la peste como experiencia arcaica. Por lo tanto, cada quien reacciona acorde a su historia personal y a sus disposiciones. Entonces tenemos desde el polo más persecutorio, donde todos vamos a morir, al polo más maníaco, donde no pasa nada, donde hay una desmentida de esto, porque lo primero que se reacciona frente a lo que nos asusta o nos disgusta es una negación y una desmentida. Darle una mala noticia a alguien, lo primero que va a decir, no. Después va a decir, no me digas. Y después, no te puedo creer. Es decir, le cuesta mucho al aparato psíquico poder tolerar y aceptar lo que fuertemente le disgusta. Aunque por otra parte, y sin saberlo, también tiene, como planteaba Fernando, aquello que desde Freud ya nos lleva inevitablemente a la destrucción. Y este es el punto donde esta peste altera la relación de desmentida habitual que tenemos con nuestra propia muerte. Todos sabemos que vamos a morir, pero aún así sabemos que, bueno, eso sucederá quizás algún día más adelante. En cambio, esto nos presenta que la posibilidad de la muerte no es algo tan lejano. Es algo que puede sucedernos a cualquiera de nosotros, quizás en días, no sabemos. Es decir, esto altera profundamente es un ataque a la desmentida que nos permite seguir pensando. Entonces, lo más trabajoso en esto es poder seguir pensando a pesar de este bombardeo bajo el cual estamos. Dos palabritas quería decir acerca de la cuestión de lo que planteaba Oscar acerca del inconsciente estructurado como un lenguaje. Curiosamente, el capítulo séptimo del inconsciente en Freud plantea más o menos la inversa, que el lenguaje, en todo caso, es función de la constitución del inconsciente, porque si no hay, para Freud en ese momento, la instalación del objeto inconsciente, no hay sostén del lenguaje y por lo tanto nos encontramos con una desorganización del lenguaje, como ocurre en la esquizofrenia. O sea que para Freud podría decirse exageradamente que el lenguaje está estructurado en función de lo inconsciente, en función de esa estructuración, esa presencia de un objeto inconsciente. Si hay una desinvestidura de esto, estamos en la psicosis, como semejante a lo que ocurre cuando Lacan dice la caída del S1 del significante 1. En cuanto a metáfora y metonimia, quería destacar que, si no me equivoco, fue Roman Jakobson quien hizo esta analogía entre metáfora, condensación, metonimia, desplazamiento, cuando estaba en el Institute of Social Research en New York, junto con Levi-Strauss. Es decir, de ahí pasó que Levi-Strauss llevó estas ideas de estructuralismo a Francia y en su contacto con Lacan lo inspiró para todas estas cosas. Por último, lo que decía Fernando acerca de Green. Creo que él dijo muy bien que la aparición del ello
no se trata de excluir, sino de complejizar, porque obviamente tenemos que tener en cuenta la posibilidad de la representación de objeto inconsciente y cómo esto sostiene la normalidad del funcionamiento del aparato psíquico, ¿no? Y que el ello, por supuesto, complejiza, pero me gustaría subrayar eso que Fernando mismo dijo, que no se trata de excluir lo inconsciente. Bueno, ya es el tiempo, así que dejo acá. Muchas gracias, Fernando. Sí, bueno, como decía Roberto, uno se empieza a multiplicar las asociaciones más o menos libres a raíz de todos los comentarios de los colegas de la mesa y de los colegas del chat. Yo vengo viendo aquí un montón de comentarios muy, muy interesantes y de preguntas. Tomo lo último que dijo, que recordó Roberto, porque efectivamente en mi exposición, y él lo subrayó, para mí, en lo personal, y creo que es algo rescatable de la obra de Green, se trata de construir un psicoanálisis más complejo en el que se pongan, ¿no es cierto?, a prueba en la teoría y en la clínica aquellos elementos o codeterminantes del funcionamiento psíquico que nos parecen fundamentales. En ese sentido, lo inconsciente de la primera tópica, la dimensión del deseo, la representación del objeto, es decir, las representaciones de cosas, toda esa dimensión deseante es fundamental y es universal, universalmente presente en todo funcionamiento psíquico. La cuestión es que la causalidad psíquica, ya desde el Freud, el yo y el ello, y de modo, digamos, profundizado por grandes autores postfreudianos, y me parece que especialmente en la clínica contemporánea, nos encuentra con la necesidad de articular los problemas en torno y las cuestiones en torno al deseo, su realización, su prohibición, etc., es decir, la capacidad de las pulsiones, en definitiva, de ligarse a través de las representaciones y las fantasías, con los movimientos pulsionales, de origen pulsional, de origen somático desconocido, según las formulaciones tardías de Freud, que en su recorrido hasta la meta adquieren un estatuto psíquico. Y entonces, en todo ese recorrido sumamente complejo, se trata de dar cuenta de la heterogeneidad del proceso psíquico, de los componentes y las legalidades heterogéneas del psiquismo. En eso me parece que es fundamental incorporar un pensamiento de la destructividad y de la pulsión de muerte, lo que Green va a llamar trabajo de lo negativo, tanto en sus dimensiones estructurantes como desestructurantes, ¿no? Para dar cuenta de los distintos tipos de trabajo psíquico que se ponen en juego en las distintas estructuras, en los distintos momentos de la transferencia, y por ejemplo en momentos actuales donde el contexto histórico-social desbalancea las series complementarias. Es decir, nos encontramos en un momento donde hay, es decir, podemos constatar que hay un acontecimiento histórico-social que en lo que tiene que ver con las series complementarias y con la importancia que el psiquismo como sistema abierto pone en juego la fuerza de la realidad social, que es una instancia, ¿no es cierto?, en el pensamiento psicoanalítico desde psicología de las masas, desde el yo y el ello, etcétera, etcétera, desbalancea y obliga a un trabajo psíquico muy complejo del que cada sujeto singularmente va a tratar de dar cuenta y que no me parece que pueda subsumirse, como dijo Roberto, en la categoría de trauma, y me parece que ahí yo disiento, digamos, con Oscar o con las distintas tradiciones lacanianas que tienden a utilizar la noción de real, que entiendo que por momentos en alguna de sus formulaciones acotadas es una noción lacaniana interesante, pero también desde Lacan y desde los comentadores me parece sumamente imprecisa y ambigua. Tiende, por ejemplo, como en lo que decía recién Oscar, a superponerse con la realidad histórico-social, que no es de por sí, ¿no es cierto?, traumática. En el discurso lacaniano suele confundirse y utilizarse con mucha intercambiabilidad la noción rigurosa de real, como aquello que resiste a toda simbolización, como aquello que no cesa de no inscribirse, etcétera, etcétera, digamos, los sentidos más o menos de sentido común de la realidad, ¿no es cierto? Lo cual no es raro porque el propio Lacan no sistematizó esa teorización, ¿no? Es secundaria en la época en que predomina el imaginario, está mucho mejor articulada en la época de los escritos, y se vuelve predominante en la última época de Lacan,
pero me parece que tiene el estatuto de hipótesis ad hoc, ¿no? Como dice Kuhn, es decir, cuando el modelo fuerte estructuralista o de los escritos va haciendo agua, intenta creativamente introducir elementos que son riquísimos, pero que todavía me parece precisan reformulaciones, y que carece para mí de algo que la teoría freudiana o los autores más freudianos, entre los que se encuentran Green y otros, formulan de un modo para mí más interesante. No es sorprendente Fernando. esto. Sí. Hola. Sí, ¿me escuchabas? Sí. No, digo, andá cerrando si respetamos los tiempos. Sí. Me parece que se trata de poder dar cuenta de la heterogeneidad y la complejidad transformacional o destructiva, del trabajo lo negativo. Y en ese sentido, me parece que jugar con una extensión de la teoría representativa, es decir, pensar la heterogeneidad representativa, poniendo a trabajar representante psíquico de la pulsión, diferenciándolo de representaciones de cosas, representante representativo y muy especialmente el afecto, ¿no es cierto? Me parece que la categoría freudiana de afecto, retrabajada por los autores contemporáneos, es muy importante para poder pensar, por un lado, los modos de simbolización originarios, primarios, ¿no? Es decir, ya el principio de placer es un modo de simbolización primaria que no depende de la combinatoria representativa o significante, sino de los movimientos pulsionales y sus cualificaciones por el aparato. Me parece que eso nos Fernando, abre. Sí, discúlpame, te redondeo interrumpo, con que ya eso. nos pasamos. ¿Cómo? No, digo, que ya nos pasamos del tiempo. Ok. ¿Ah? Sí, ahora le voy a Quería, dar la dejá palabra. redondear un Sí, segundo. claro, un minuto, por Lo favor. que quería redondear es lo siguiente. Me parece en ese sentido que tenemos que jugar, que así como en la teoría tenemos que poner a jugar en tensión recíproca el modelo de la primera tópica y el ello, el inconsciente reprimido y el ello, con sus cualidades sistémicas distintas, en la clínica tenemos que poner a jugar en tensión los aspectos que tienen que ver con un pensamiento clínico del campo de la neurosis, totalmente vigente, pero a la vez limitado para dar cuenta de aquello que va más allá del funcionamiento neurótico. Green sugiere un tríptico que me parece interesante, y con esto cierro, que es, en el proceso analítico hay un trípode que suele funcionar, que es la articulación entre el encuadre, ¿no es cierto?, el trabajo en torno al sueño y la interpretación como herramienta fundamental. Más allá de la neurosis, eso tiene una vigencia relativa, pero se tiene que articular con aquello que pone en juego el encuadre interno del analista, para poder pivotear en torno a las variaciones necesarias del encuadre y del método. El sueño ya no es más un Fernando, referente discúlpame. excluyente, se trata del juego. Te tengo que interrumpir porque tengo tres personas, digamos, está Oscar, está Julio y tenemos que cerrar. Te pido disculpas. Todo bien. Oscar, ¿vos querés responder algo? Digamos, Fernando aludió directamente a algo que dijiste. Bueno, que hable Julio y bueno, lo preparás a Oscar. Julio, ¿Me escuchan? ¿Me sí, escuchan? Bueno, sí. en principio quería destacar, en relación a lo que dijo Fernando, de sus dudas que le generaba el concepto de real. Si bien esto tendría que decirlo Oscar, pero bueno, me meto porque El me micrófono, pareció. el Ah, micrófono. sí. Me meto con esto de la cuestión de lo real, en tanto tiene absoluta relación con lo traumático. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que esta es una situación traumática? Porque todo el mundo no puede parar de hablar de esto. Cuando la gente no puede parar de hablar de algo, es porque está tocada por algo que tiene esta cualidad traumática. ¿Y por qué no para de hablar? Porque no encuentra las palabras. Porque no tiene todavía la palabra que dé cuenta de eso, que ahí sí es real, que nos inunda y tiene esta cuestión traumática. La realidad, en cambio, la realidad es algo que ya es aquello que ya está, digamos, para decirlo exageradamente y recordando los trabajos míos de hace tiempo, la realidad es producto de una construcción fantasmática. Está en la realidad consensual, que es una realidad palabrada, mientras que lo que queda fuera, eso real, si irrumpe, adquiere ese valor traumático. O sea que en ese sentido, no me disgusta esa diferencia entre real y realidad, dado que cada quien tiene su particular realidad.
y esto incluso es defendido cuando dice, bueno, esta es mi realidad. Finalmente, cuando alguien plantea que esta es mi realidad dentro del ámbito analítico, tiene una fuerte carga, diría, resistencial. Es como si dijera, esta es la realidad, esto no se puede modificar, de esto no estoy dispuesto a analizar ni a hablar de esto. Es decir, la realidad es como una especie de un real congelado. En relación a lo que había dicho Oscar, en relación a la topografía de esa tierra extranjera interior, quería recordar que, bueno, Lacan justamente toma una figura topológica que es el toro. El toro es como una cámara de auto o una donut, de esas que se comen tan ricas. Y dice, si se inscribe allí una intersección de dos conjuntos, eso que rodea al conjunto, en tanto la superficie del toro lo permite, es eso interior que es exterior. Bueno, punto, dejo que hablen los demás, si no, yo por mí seguiría hablando, pero bueno, le Oscar, doy ¿estás tiempo por a los demás. ahí? Oscar. Oscar, ¿nos escuchás? Aprovecho estos minutos hasta que se conecta Oscar. Me parecía interesante esto que decía Julio respecto del tema de la peste. Y algo de lo que aparecieron en las preguntas de la significación personal. Leí hace poco un artículo que decía que la diferencia entre esta peste y las anteriores es la internet y los medios. Y me parece que hay algo de esa significación personal que tenemos que pensar en relación con este gran otro, digamos, que son ahora los medios y esa penetración que tienen esos noticieros que cuentan los muertos cada 5 minutos, ¿no? Solo para que hagan una reflexión respecto de eso. Oscar, ¿estás ahí? Sí, yo ¿La querría escuchas? decir algo, si se me Dale, permite. hasta que venga Sí, Oscar, dale. que a mediados del siglo XX, más o menos el segundo tercio, la realidad estaba fuertemente dictada por los conductores de masa. Después esto pasó y ellos también inauguraron el sistema de hacerlo mediante la radiofonía, después vino la televisión, donde se ordena una realidad de la televisión, y ahora son estos medios de comunicación de masa los que también construyen esa realidad apalabrada. Bueno, veo que aparece Oscar, así que le dejo a él. Dale, Oscar. Sí, otro punto que me parecía interesante hasta que venga Oscar es que se habla ahora, en estos últimos tiempos, bastante del tema de la incertidumbre y me parece que por momentos uno tiene la sensación, como decías vos, esto, que faltan palabras, que la amenaza que implica, digamos, el tema de la enfermedad o del coronavirus, esto, es poco. Lo refleja poco la idea de incertidumbre, ¿no? Claro que hay incertidumbre, pero me parece que la amenaza no está subsumida en la incertidumbre, ¿no? Creo que ahí hay algo que la idea de incertidumbre nos ahorra un disgusto, ¿no? Yo recibí una carta de un colega inglés que es claramente patética de lo que están viviendo, o de una colega francesa encerrada en su casa que no aceptan colegas, personas de más de 60 años en los hospitales, y yo digo, esto ya es más que incertidumbre, ¿no? Sí, una cosa es la certeza y otra la certidumbre. Una cosa es la certeza psicótica y otra la certidumbre, que es la que tiende a ser negada justamente por insoportable, ¿no? Como el obsesivo que siempre duda, o ese que dudaba si la mujer lo engañaba y trae el detective por quien la manda a seguir, que la vio entrar a un hotel y después no supo más nada y el otro seguía dudando, siempre la duda porque le faltaba la certidumbre, ¿no? Como una clara posición defensiva. Y por otro lado, también tenemos que tener presente que en todo caso esto no se enfrenta con la incertidumbre constante que vivimos desmintiéndola y negándola, como decía la cuestión de la muerte. Esto nos recuerda
que somos mortales, quizás a corto plazo, no sabemos. O sea que ese es un punto notable que tiene que ver con la posición de cada uno frente a la muerte. Recordaba que un tiempo antes de morir le hacen un reportaje a Jorge Luis Borges y le preguntan acerca de la muerte. Entonces, con ese sentido extraordinario del humor, dijo, bueno, la muerte es un fenómeno tan extraño, tan ajeno, tan novedoso que uno nunca lo vivió. Y claro, los viejos somos muy reacios a las cosas, a los grandes cambios. Y la muerte es un gran cambio, así que a veces dudo, dice Jorge, ¿no? Bueno, me hace acordar a Woody Allen que decía que no le tiene miedo a la muerte, pero no quisiera estar ahí en ese momento. Tal ¿No? cual, tal cual. Sí. ¿Oscar? Al fin solo, Isabel. Bueno, loco, parece que hay bastantes que están escuchando. Vamos a Viste, tener siempre, siempre están los ojos de siempre los demás. siempre hay que escuchar. Vamos a tratar de terminar a las menos 10, así que si querés ir cerrando vos, Julio, y vamos ahorrando tiempo. Bueno, en general, Tómate 2 minutos y a ver si sí. podemos hacer cierre, ¿no? Sí, Mientras esperamos yo a Oscar. ahí me gustaría dejar para otra oportunidad algo muy interesante que al parecer en algunas preguntas, que es qué ocurre en los análisis y qué ocurre en este cambio del análisis presencial al análisis a través del teléfono. Yo no uso Skype ni nada porque si el paciente está en el diván, no me ve, no veo el sentido de habilitar algo que me vea. Pero hay pacientes que han tenido una particular angustia ante la ausencia de la presencia física del otro, como que el escuchar solo la voz no alcanzara. Y creo que quienes se angustian ante eso, y lo he podido corroborar, es decir, hablando con Félix Jiménez Noble, con quien pensamos escribir algo al respecto, que parecería que estos pacientes son aquellos que han tenido una dificultad, como diría Melanie Klein, en internalizar a la madre o internalizar el pecho bueno, como decía ella. Es decir, esos chicos que si no ven a la madre se desesperan y que están golpeando la puerta del baño cuando la madre se encierra en el baño porque se desesperan si no está la presencia física, es como si desapareciera. Parecería que lo mismo ocurre en algunos pacientes si no está la presencia física del analista que les da la mano, que le damos la mano, los saludamos, nos sienten, qué sé yo, respirar, toser. Nuestro olor, es decir, todo aquello que da cuenta de que estamos ahí. Cuando esto pasa solo la voz, puede adquirir un carácter casi siniestro de la presencia de la voz en ausencia del cuerpo. Ahí se produce una especie de disociación que empieza a tener un carácter a veces casi de siniestro. Podemos pensar que aquellos pacientes que rechazan este tipo de funcionamiento, una de las posibilidades, no quiero decir que sea la única, pero creo que una importante es esta. Quería aclarar esto o traer, digamos, esta experiencia así en el análisis, como uno de los problemas técnicos en los cuales nos enfrentamos, y por supuesto después quienes no lo aceptan porque sabemos que la resistencia siempre se aprovecha de cuanta circunstancia es posible. Freud en una nota al pie, interpretación de los sueños, cuando había dicho que todo lo que se opone a eso es una resistencia, una nota al pie después tardía, dice, bueno, en realidad exageré un poco, y acá viene el humor de Freud extraordinario, una sutileza maravillosa, dice, bueno, también hay circunstancias difíciles como una guerra, o que el padre del paciente haya muerto sin que él lo haya matado. Esto me parece Dale. extraordinario, Oscar. sin que lo haya matado. Acá entra Oscar, Hola. a ver si. Sí, Oscar. Sí, te Creo escuchamos. que se están generando más incertidumbres, pero bueno, las soportamos. Bueno, son Oscar, millones de pues. cosas. Yo le voy a proponer a la secretaria científica que hagamos otra vuelta de esto, porque me parece que es muy rico. Voy a decir tres o Oscar, cuatro cosas. sí, tómate 5 minutos que te corresponden y después 2 minutos para cerrar. Bueno, gracias, gracias. Bueno, lo primero quiero decir algunas aclaraciones de algo que dijo Abel al principio que me preguntó. Me parece que es diferente la posición del analista en la escucha de la intersubjetividad. El analista
en algún punto para poder abrirse a la otra escena debe correrse de la posición de reciprocidad de yo a yo. Esto es una primera aclaración. El inconsciente a producir depende de que uno se corra del exceso de empatía o de la posición de reciprocidad de a mí me pasa lo mismo que a usted. O sea, ese sujeto a advenir es el sujeto del inconsciente del analizante. Esto lleva a algo que Lacan trabajó mucho, que es la priorización del saber textual a través del equívoco, a través del juego homofónico, gramatical o lógico, para pensar en algo del saber textual más allá o predominando sobre el saber referencial. Cuando digo saber referencial me refiero particularmente a lo que sería el saber teórico del analista y al saber contratransferencial, que me parece que debe ser estudiado, analizado y dejado en suspenso para que advenga lo nuevo, eso a producir que es el inconsciente. Bueno, acá viene un enorme, muchas de las cosas que dijo Julio me resuenan. Yo diría, la relación inconsciente-lenguaje, bueno, esto ha sido una polémica enorme en el campo también del lacanismo, con Laplanche y Pontalis, en la famosa ponencia con respecto a qué era prioritario. Yo creo que es prioritario el orden simbólico, que es lo que antecede al sujeto. Una vez estaba en un seminario, hace años, en la Escuela de Psicoterapia, en la cual era profesor, y una alumna me dice, y lo congénito, y la miro y me doy cuenta que está embarazada. Entonces le digo, escúchame, ¿qué nombre le van a poner a tu hijo? Y ella me dice, mira, tenemos un problema, porque mi marido, que se llama Jorge, quiere que lo pongamos Jorge y yo quiero que se llame Ezequiel. Hay una marca que antecede y que marca al sujeto. Ahí tendríamos que entrar en otro enorme terreno, que es cómo concebir la represión primaria y la operación de constitución subjetiva. Bueno, esto sería para largos debates. Otra cosa que quiero decir es que creo que hay que tener cautela con las generalizaciones. Cuando hablamos de los pacientes de ahora, creo que el riesgo es hacer una generalización. Creo que hay que ver cada situación porque lo peor que podemos hacer es dejar de creer en que el inconsciente pueda advenir como analistas. Y quiero aclarar, porque este es un... Creo que inclusive Julio, si mal no recuerdo, tiene un texto diferenciando la realidad en Freud de la Wirklichkeit. Entonces, la Wirklichkeit es lo real exterior. Freud dice... Lo real exterior es tan insusceptible de conciencia como lo inconsciente. Quiere decir que el aparato simbólico imaginario nos posibilita construir una realidad. Esa realidad es subjetiva. No hay una, hay un consenso sobre algunos puntos de la realidad que dice que nos podamos encontrar a las 11 en la realidad virtual del Click Meeting. Pero la realidad, lo real exterior... solamente se puede aproximar con el aparato, con un aparato. ¿Y ese aparato cuál es? El aparato del lenguaje. Entonces, claramente, Lacan marca la enorme diferencia entre la realidad como constructo simbólico imaginario con una umbilicación real de lo real, ligado en Freud a lo económico, al ombligo del sueño, y él lo define, lo imposible, lo que no cesa de no escribirse. Hoy el virus tiene el carácter de lo que no cesa de no escribirse, y estamos alerta porque esa X se puede inscribir en nosotros afectando nuestro cuerpo y nuestra salud, y coincido que, como decía Julio, nos pone de frente ante la finitud, ante un riesgo de muerte real. Entonces, claramente Lacan diferencia lo real de la realidad y anuda los tres registros en sus últimos desarrollos a partir del seminario 20 y en el seminario RCI y los sucesivos, sus desvelos del último tiempo con sus desvíos tienen que ver con ese anudamiento entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, y el cuarto nudo que es el nombre del padre. Paro ahí. Oscar, ¿querés cerrar? Tenés un minuto ahí, porque tenemos que terminar la actividad. Bueno, un minuto. Primero les quiero agradecer el enorme esfuerzo que hicimos todos, a Guillermo, a la Secretaría Científica, a las palabras de la Presidenta,
y me gustaría que esta actividad pueda proseguir, que en algún momento podamos hacer una continuación de esto. Y quiero decir algo, me parece que más que asistiendo a la época de la desaparición del inconsciente, estamos asistiendo a una época que pasamos de la prohibición de la época freudiana a la época del empuje superyoico del más. Y esto afecta no solamente las estructuras, atraviesa todas las estructuras, un empujo superyoico caracterizado por más, nothing impossible, nada es imposible, just do it. Y creo que este stop brutal nos va a permitir reflexionar como analistas sobre ese empuje superyoico que padecemos todos en el orden de la cultura actual. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Fernando, 2 minutos, cerramos. Fernando. Bueno, yo voy a aprovechar estos minutos para ir cerrando yo. Primero agradecerle a Gaby Piacuadio, que se ocupó del chat, a Mirta Goldstein por haber armado esto y a la Secretaría Científica, a Claudia por poner la APA en funcionamiento en este contexto. Me parece que tenemos mucho para pensar, las 3 intervenciones fueron muy motivadoras y por la cantidad de gente que participó, supongo que les habrá interesado. ¿Está Fernando por ahí? ¿Fernando? A mí me parece, Claudia tiene bastante experiencia, creo que ha intervenido bastante y bien en los medios, me parece, insisto, que tenemos que tratar de pensar el impacto en la subjetividad contemporánea de todas estas cosas que tenemos a diario en nuestros aparatitos y en nuestros televisores, y me parece que algo de la singularidad a la que apostamos en cada análisis está como muy influida y está muy perturbada por ese tipo de intrusión, digamos, que me parece que por lo menos tenemos que dedicarnos a pensarlo, ¿no? Porque hace a poder generar algo interesante para el resto de la gente. Fernando, ¿estás por ahí? ¿Fernando? Les pedimos disculpas, pero internet está muy lento. Fernando, cerrás 2 minutos. Bueno, ¿me escuchás? Sí, dale. Qué responsabilidad. En todo caso, me parece que está bien que nos felicitemos por lo menos por el gran esfuerzo de pensar juntos en estas condiciones tan extrañas y de tratar de hacer avanzar juntos una reflexión psicoanalítica que supere los condicionamientos de lo actual, para elevarnos un poco a un pensamiento historizado y simbolizado de nuestras condiciones. Solo para aportar a lo que vos decías, Abel, y me parece que hay mucho para seguir conversando con Oscar y con Roberto y con todos los colegas, me parece que nos vendría bien en algún momento ampliar y profundizar la articulación de nuestro pensamiento psicoanalítico con los aportes de los pensadores e investigadores del campo de lo histórico social. Me parece que tenemos ahí una deuda pendiente con nosotros mismos y que entonces hacemos algunas por ahí lecturas y extrapolaciones que nos limitan, tanto en el conocimiento de lo que ellos pueden aportar como en la interrogación a la que eso llevaría de nuestras herramientas teórico-clínicas, ¿no? En ese sentido, digamos, todos hemos hablado del problema del coronavirus y del impacto que eso tiene en términos de miedo. Creo que eso es central, en términos epidemiológicos. También me parece que está como telón de fondo, y no lo abordamos, el problema del poder. Es decir, sabemos que todo esto ocurre simultáneamente en una disputa de poder internacional, global, y tenemos que ver cómo somos capaces también de pensarla, cómo atraviesa los modos de constitución de la subjetividad y los modos en que instituimos o destituimos el campo analítico, el encuadre analítico en cada ocasión. Nada más. Les mando un abrazo. Bueno,
Muchas gracias, Oscar, Julio, Fernando, Gabriela, que nos ayudó con esto, y muchas gracias a todos por seguirnos. Le mandamos un abrazo a todos. Adiós. Un abrazo. Un abrazo.